más aquí en el canal de YouTube Viajando con Mr. Marrero, porque hoy estamos grabando un video muy especial celebrando el día de Halloween Trick or Treat, que se celebra el 31 de octubre de cada año. Ah, me acompaña aquí el equipo de trabajo. ¡Aplausos fuerte! Aquí la nuestra amiguita María, que está vestida de bruja. ¿Cómo dice la bruja, nena? Eso, nena. Tengo otro amiguito más. ¿Y usted de qué está vestido? De Cairo Reyes. ¡Ah, qué bien! Y aquí tengo otra brujita más. ¡Saluda, brujita! ¿Qué es eso? Y usted, aquí tenemos a, al señor Roberto. Wow, ¿qué está vestido? ¿De qué está vestido? ¡De bodyguard! ¡De bodyguard! Tengo otra amiguita más. ¿De qué está vestida? Ah, de muñequita, y otro también de muñequita, qué bien, ah, porque según cuenta la historia, la fiesta de Halloween se originó hace más de 3.000 años atrás, que eran fiestas paganas, porque esa fiesta se originó en la tribu celta, que estaba localizado en el estado de Irlanda, Inglaterra y estos países de Europa. Porque según cuenta la historia, esa gente celebraban el 31 de octubre de cada año, porque ellos pensaban que los muertos se integraban a este mundo. Y también ellos hacían una ceremonia que se comunicaban con los muertos y sacrificaban animales. Y eso hacían como una ceremonia que daba miedo. Pero según va pasando el tiempo, para el siglo VIII, la Iglesia Católica decidió celebrar el 1 de noviembre como el Día de los Difuntos y el 2 de noviembre de cada año como el Día de los Muertos, donde se oraban y se rezaban por los muertos para que descansaran en paz. Y según cuenta la historia, para los Estados Unidos de América comenzaron a celebrar esa tradición donde más de 1 millón de niños se van con sus padres a visitar las casas y las personas le obsequian golosinas y dulces. Y ellos cantan Halloween, trick or treat, dame dulce, no maní. Halloween, trick or treat, dame dulce, no maní. Porque el trick or treat significa truco o trato. Muy bien, y continuamos viajando con Mr. Marrero. Halloween, trick or treat, Halloween. Ah, tengo aquí un amiguito, hola, qué bien. Y usted, la amiguita, venga por acá también. Y este amiguito está vestido de calabaza. Saluden acá, saluden. Como dicen los brujas. Me está que eres chistosito, ¿sabes? Gracias, y continuamos. Tengo aquí una familia que está hoy disfrazados de diferentes personajes. Hola, ¿cómo está usted? Ah, usted como una gatita, ¿verdad que sí? ¿O la Mujer Maravilla? No, soy un diamante bruto. Ah, un diamante bruto, ¿qué es eso? Está todavía brillando por allá ahí. Ah, pues está saliendo, está saliendo. Está bueno, y tengo una joven de que usted está vestida. Ah, Missy Bomb. Y tengo otra amiguita más, hola, saludos. Ah, ¿y de usted, de qué se está vestida? Halloween. Halloween, ah. Señora, ¿y qué consejito le puedo decir a los amigos que nos ven a través del programa de YouTube Viajando con Mr. Marrero, que nos ven por Estados Unidos? Sí, porque Mr. Marrero está bien pegado. Un consejito en inglés allá a los amigos de Estados Unidos. Que hoy, lo voy a decir en inglés y en español. Ok, muy bien. En español. Hoy, no olviden cepillarse esos dientes. Ave María, eso está bueno. No olviden brush your teeth, todo ese dulce, que se nos queda aquí bien pegado. Ah. Sacarlo para que esos dientes estén cómodos. Como los de ella, apenas que enseñan sus dientes. Limpiecito, qué bien. Pues le vamos a dar por ese consejito un tricotrín aquí para nuestra amiguita y para otra amiguita. Pues gracias, saluden allá. ¡Uy! ¡Qué bonita! De un caballero, ¿cómo está usted, caballero? ¡Qué bien! Y tenemos la abuelita, la viejita, Ave María. ¿Y cómo la están pasando? Ajá, mira, una vueltita, porque ella está en la muda, mira para allá. Dios mío, nena, tiene mucho volumen esta abuelita, está dura. Qué bien, saluden allá. Seguimos disfrutando del día de Halloween
aquí en nuestro querido pueblo de Laja, Puerto Rico, aquí en el poblado de La Palguera, donde cientos de niños y sus padres vienen a disfrutar de esta gran actividad, donde aquí la comunidad decidió celebrar una actividad de Halloween para los niños, porque hoy en día en las fiestas de Halloween se celebra para pasarla bien, compartir entre familia y sus amistades, y aquí los niños disfrutando de esta gran actividad, que tienen casitas inflables, competencia de disfraces, golosinas, dulces y muchas cosas más. Aquí en La Palguera, Puerto Rico, le habló su amigo de siempre, Mr. Marrero. ¡Qué bien, qué bien! Tenemos aquí una gatita, ¡qué bien! ¡Hola, gatita! Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo dice la gatita? ¡Miau! Me está quedando chistosita, mira. Y tengo por aquí una señora que está vestida del Zoco, ¿verdad que sí? Ah, la novia vaquera. Ah, la novia vaquera, qué bien. Qué bien, qué bien. Tenemos al payaso Joker. Saludos, pues Joker, ¿cómo está usted? Muy bien. Tenemos un amigo, el padre. Usted está armado, está durmiente. Usted parece un pejorista, ¿eh? Y tenemos una media payasita, ¿cómo está? Saluda ya. Porque ellos están viajando con Mr. Marrero. ¡Saludos! ¡Uy, la princesa zombie! ¡Eso me da miedo! ¿Y usted? Ah, tenemos a Batman, a Batichica, ¿verdad que sí? ¡Qué bien! ¿De qué estás vestido? ¿Qué personaje? ¡Ah, qué bien, qué bien! ¡Saluda ya, saluda! Como el Polo Norte, y la mamá le dice, ¿cómo que el Polo Norte? Y Jaimito le dice, sí, mamá, porque todo está bajo cero. Pues ese es el chiste. Y qué bien, qué bien. Y seguimos celebrando la fiesta de Halloween, porque se celebra con los niños y con los adultos, porque ellos van casa por casa para pedir golosinas y dulces, celebrando el día de Halloween, trick or treat, porque ellos están viajando con Mr. Marrero. ¡Aplauso fuerte! ¿Cómo te hace? ¡Eso es! ¡Arranca cabeza, una bulla!
tradición y hoy en día se celebra Halloween como una fiesta de familia y de amigos, de los niños y de los padres, porque estamos aquí gozando.